No, no, gracias. Es malo. Hola, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme, voy a salirme, voy a volver a ingresar porque no se visualizan mis herramientas en la parte inferior de Zoom, ¿sí? Me van a disculpar un ratito porque si no visualizo todo lo que es la barra de Zoom, no sé si a ustedes les sucedió ahorita. Sí, yo la veo, la mía. Ah, ya, ahí está, ya lo tengo. Sí, no, lo que sucede son eran las herramientas, lo de la parte inferior de la barra de Zoom. Bien, ahí estamos. Ok, bien, esperemos que ya estemos listos. Les compartí un archivo, ¿verdad? Hace un momentito. Espero que ya lo tengan. Ahí les compartí, ¿verdad? Un archivo, pues, relacionado a la primera temática que vamos a abordar, ¿verdad? En esta jornada. Y están pidiendo algunos el enlace. Vamos a ver si lo compartí. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, ¿verdad? Esperando pues que cada uno de ustedes ya esté de la mejor manera posible, ¿verdad? En cuanto al inicio, ¿verdad? De estas 4 semanas, este comienzo, ¿verdad? Ha sido pues un poquitito diferente, ya que pues acorde al horario establecido,
Nosotros pues nos vamos a estar viendo, ¿verdad? De lunes a jueves, a excepción de esta semana, ¿verdad? Que nuestro horario sería de martes a viernes, según cómo les han notificado en el grupo. Así que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque yo sé de que a veces pues cada uno de nosotros tenemos nuestros compromisos o tenemos pues nuestras agendas y pues ya tenemos establecidas ciertas actividades pues que hacemos en los horarios de cada uno. Pero tomar en cuenta, ¿verdad? Que esta semana nuestra participación, ¿verdad? En este evento, en esta capacitación, va a ser de martes a viernes, solamente en esta. Ya para la próxima, ¿verdad? Nos estaríamos viendo siempre de lunes a jueves. Su servidora, Denise Alvarado, ¿verdad? Un gusto para mí compartir con ustedes, ¿verdad? En este nivel intermedio, esperando pues que lo que vamos a trabajar en estas 4 semanas, una hora que nos vamos a estar viendo durante las noches, la temática a desarrollarse sea de mucha satisfacción para ustedes, sea de mucho provecho. Realmente en este tipo de eventos, señores, lo que se requiere mucho, ¿verdad? Es el interés de cada uno de nosotros, el estar, ¿verdad? El tener mucha disponibilidad en lo que es el aprendizaje. En lo personal, ¿verdad? Yo trabajo con plantillas, ¿verdad? Para los que tal vez es primera vez que están conmigo, yo siempre pues tiendo a compartirles las plantillas unos minutos antes, una media hora antes, ¿verdad? A veces pues en el momento se las envío o les doy una o dos plantillas, archivos que vamos a trabajar, porque sí me interesa, ¿verdad? Que usted al otro lado vaya trabajando a la par mía, es decir, en cuanto yo presento los conceptos, lo cual está dentro de la misma plataforma, ¿verdad? Porque llevamos siempre el mismo orden de lo que es el contenido relacionado a la plataforma, que usted pues ya tiene sus usuarios respectivos para que pueda ingresar. Entonces vamos a la par. Lo que indica en la sección número 1, que conlleva la semana de inicio a semana 1, ¿verdad? Cada uno de los temas, cada uno de los objetivos, es lo que nosotros, ¿verdad? También partimos a través de la presentación, la parte conceptual, la cual yo la desarrollo de una forma breve, precisa, y luego pues voy a la par de los ejemplos. Y pues para los que ya han estado conmigo, ¿verdad? Siempre pues doy un cierto espacio para que usted trabaje, pueda compartirme sus pantallas, y al final de la hora yo indico cuáles son las capturas de pantalla que usted me va a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Porque de esa manera, ¿verdad? A mí me da la idea, puedo saber, ¿verdad? O puedo controlar el avance que también usted va teniendo, porque no es lo mismo solamente estar viendo o nada más estar escuchando a través de la llamada, si estamos conectados con el teléfono, el ir desarrollando también los ejercicios y la temática. Hay participantes que tienden a conectarse tal vez dos veces o mediante dos dispositivos. En el uno, tal vez están viendo la clase, ya sea en la tablet o en el teléfono, y en la computadora están desarrollando la actividad. Eso es bueno, ¿verdad? Porque les da mayor apertura. Otra forma es que también usted pueda dividir su pantalla, al lado izquierdo tener Excel, tener el archivo de la clase, y al lado derecho tener la pantalla de Zoom donde yo voy mostrando, ¿sí? No tengan ninguna pena, ¿verdad?, en participar, en levantar la mano, mire, le comparto mi pantalla. Eso también es bastante bueno para mí, porque también a veces yo me puedo dar cuenta de las versiones que usted puede tener, y de esa manera pues yo puedo brindarle otra forma de hacer los ejercicios. Nosotros actualmente estamos en un medio en el cual pues la tecnología, los programas, las aplicaciones tienden a cambiar constantemente. Yo puedo tener tal vez la versión 2019, usted tiene la versión 2016, o algunos todavía trabajan con la versión 2013, ¿verdad? A veces no es fácil hacer cambios de licencias, hacer cambios de programas de un momento a otro, y pues trabajamos con lo que tenemos. Lo que sí le voy a solicitar, ¿verdad?, es que trate de no trabajar Microsoft Excel con hoja de cálculo de Google, porque sí es muy diferente, ya sí es bien, bien distinto. O algunos, ¿verdad?, que tal vez tienden a trabajar el Office en línea de igual manera, sí, aunque sea en línea,
El Office, ¿verdad? Muchas veces no trae de forma completa todas las herramientas. Sí hay cuestiones que se pueden realizar, no voy a decir de que no, pero hay muchas herramientas pues que no están, muchas herramientas, funciones, procesos que deben de omitirse. Sí se puede utilizar, claro que sí, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Yo les sugiero que si vamos a la par con cada una de las herramientas y funciones que vamos a ir utilizando, hagámoslo, ¿verdad? Con el Excel, ¿verdad? Que nosotros tengamos. Pero si no, ¿verdad? Usted me lo indica, porque así pues yo estoy sabedora. Entonces, estamos claros que al final de la clase, ¿verdad? Usted me va a mandar las capturas de pantalla de los ejercicios pues que trabajemos. Esto es un control personal que yo realizo uno a uno, ¿verdad? Y yo les coloco una manita, un pulgar, ¿verdad? Que he recibido, que le he checado. Y pues me da, ¿verdad? También la satisfacción que al otro lado usted está trabajando. Ve de que esta forma virtual en la que estamos trabajando no es lo mismo, pues cuando estamos de manera presencial, donde uno de docente, uno como docente, pues puede ver el avance de ustedes y vivenciar su aprendizaje sobre todo. Bien, sesión número uno, señores, vamos a revisar la temática, ¿verdad? Porque hay mucho que ahondar sobre este tema. En este caso, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en una de las funciones lógicas que tiene Microsoft Excel. Nosotros, pues, por estar en un nivel intermedio, nos vamos a ir puntualmente con ciertas funciones de las cuales nos van a permitir poder establecer ciertos procedimientos para evaluar una condición. En este caso, la función sí es bastante bonita, ¿verdad? Porque teniendo el control de una base de datos, yo puedo definir una condición para la evaluación de una prueba lógica. Dentro de esa condición, vamos a establecer una respuesta verdadera en caso de que se cumpla o una respuesta falsa. Katherine, ¿me ayuda por favor a leer el concepto de función sí dentro de Excel? La función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera la función sí. Es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la lógica. Prueba lógica, obligatoria, expresión lógica que será evaluada en conocer el resultado es verdadero o falso. Valor sí verdadero. Opcional, el valor que se devolverá en caso de que resulte la prueba lógica será verdadero. Valor sí falso. Opcional, el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Ok, esperamos pues no confundirnos con este concepto porque así de primas a primera, ¿verdad? Puede decir, uy, ¿y esto de qué se trata? Primero, ¿verdad? Vamos a analizar la definición, ¿verdad? Vamos a revisar la primera parte. Sí, es una función lógica. Entre todas las funciones que tiene Microsoft Excel, la función sí pertenece a la categoría de funciones lógicas. Lo primero que nosotros vamos a determinar es la condición, ¿sí? La condición, por ejemplo, si usted participa activamente una hora diaria en el tiempo de 8 a 9, va a aprender, ¿sí? Va a realizar los ejercicios. De lo contrario, ¿sí? Va a tener pues cierto conocimiento el cual pues no lo adquiera, ¿sí? O, por ejemplo, si usted realiza cada uno de los laboratorios dentro de la plataforma, va a obtener su diploma. Esa sería una respuesta verdadera. Si realiza todos los laboratorios, obtiene su diploma. ¿Cuál sería nuestra prueba lógica? Elaborar los laboratorios. Si Katherine realiza los laboratorios dentro de la plataforma, obtiene su diploma. De lo contrario, no lo obtiene. De lo contrario, podría reprobar. Entonces, nosotros establecemos una prueba lógica, la cual es obligatoria. Ahora, esta prueba lógica va a tener dos respuestas. Ojo, una verdadera en caso de que ésta se cumpla o una falsa en caso de que la prueba lógica no se cumpla. Dice que el valor sí es opcional, se va a devolver en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Valor sí falso va a devolver en caso de que la condición, en caso de que la prueba lógica no se cumpla. Ejemplo claro, ¿verdad? Y sencillo el que tenemos por acá.
el caso de las notas, el caso de un promedio, ¿verdad? Aquí tenemos pues la lista de los estudiantes: Karen, Laura, Mauricio, Norberto, Hortensia, etcétera. Tenemos las respectivas calificaciones en escalas de 10 a 100, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Pues nosotros tenemos los aprobados y hay ciertas calificaciones las cuales son reprobadas. ¿Por qué? Porque yo tengo una condición. Tengo una condición, tengo una prueba lógica. Primero, la función sí, que es la que defino. Recuerden que dentro de Excel, ¿verdad? Siempre que nosotros iniciamos una fórmula, siempre que vamos a establecer una función, iniciamos con el signo igual. Hay ciertos usuarios que a veces tienden a utilizar el signo más, también es válido. Pero pues casi siempre utilizamos el signo igual para iniciar una fórmula o una función. Luego voy a establecer la prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Ah, B2. ¿Qué me representa B2? La calificación. Es lo que me está representando B2. Entonces yo le digo, sí, B2. Si la calificación es mayor o igual que 6. Ojo, aquí ya estamos haciendo uso de operadores lógicos. ¿Sí? En el básico, ¿verdad? Nosotros aprendimos los operadores lógicos, los cuales son mayor o igual que. ¿Sí? Mayor que. Porque en este caso yo no voy a establecer la prueba lógica de manera textual, es decir, escribiendo mayor o igual que. No, eso no lo va a entender Excel. Excel va a entender que que yo delimite esa prueba lógica mediante operadores lógicos. ¿Sí? Mayor o igual que, mayor que, menor que, ¿sí? Igual. Igual que, diferente de o no igual. ¿Sí? Recuerde que en matemática, ¿verdad? A veces se trabaja como no igual. Aquí en este caso nosotros lo vamos a trabajar como diferente de. Diferente de es equivalente a no igual. Entonces, estos son algunos operadores lógicos que ya debemos de implementarlos o que se utilizan mucho dentro de las funciones lógicas para poder establecer una condición. Ahora, yo acá con este tipo de función, señores, yo no le voy a decir, mire, siempre va a ser esta prueba lógica, porque todo va a depender, ojo, todo va a depender de la condición que yo establezca. Este es uno de muchos ejemplos. Entonces, las condicionales van a depender de lo solicitado dentro de mi tabla, dentro de lo solicitado de mi base de datos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, dudas o inquietudes de lo que llevamos explicado. Todo bien. Gracias. ¿Preguntas? Adela, Álvaro, Carlos, Karen, Ingrid. Si estamos bien, por favor, me gustaría pulgares arriba para así saber que estamos bien, porque solamente una persona contestó. Gracias, Ingrid, Karen, gracias por sus pulgares. De esa manera, pues me da la impresión que estamos bien con la explicación. Y así, pues yo puedo continuar. Ok, entonces tomamos en cuenta estos tipos de operadores lógicos. Vea que los que trabajamos, pues en el básico, ¿verdad? En su momento dado se mencionó, ¿verdad? Este tipo de operadores. Bien, por ahí teníamos una manita levantada. Con todo gusto le doy el espacio, Álvaro. Buenas noches. Ah, ok. Gracias. Bien, continuamos entonces. Ahora, una vez nosotros definimos la prueba lógica, vamos a utilizar la coma o el punto y coma.
¿Sí? La función lógica, sí, ¿verdad? Primero es el nombre de la función, luego la prueba lógica separada por una coma o punto y coma. Denise, ¿y cómo voy a saber si es coma o es punto y coma? Ya, la misma sintaxis se lo va a indicar. Cuando vayamos a los ejemplos, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Valor o respuesta verdadera, la voy a colocar entre comillas porque es algo que me va a devolver. Es una respuesta que me va a devolver la función. Sí. La prueba lógica se cumple, es decir, si la calificación es mayor o igual a 60, va a desplegar, me va a devolver aprobado. En caso de que no se cumpla la calificación, me va a devolver como respuesta falsa, en este caso, reprobado. Ok, gracias Carlos, Carla, Gabriel, Carla, Gabriela, Carlos, Claudia, ¿verdad? Y por sus expresiones. Permítame, solamente vamos a responder un momentito. Bien. Ok, vamos al desarrollo de los ejercicios. Ahí les compartí el archivo, vamos al primero, vamos a tratar la manera de avanzar porque les he colocado dos ejercicios. Hoja A y hoja B, ejercicio 1, ejercicio 2. Bien. Para calentar un poquitito, ¿verdad? Acorde al uso de fórmulas, ¿verdad? Vamos a colocar la nota del 30, el cálculo del 35%, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar el signo igual para calcular el 35% de la nota 7, ¿sí? Por 35%. Es decir, la nota 1 tiene el 35%. Bueno, podemos hacer la fórmula de esta manera, o si usted considera realizarla, pues de otra forma lo puede hacer. Vamos a calcular el 35% a la nota 1. Bien, entonces una vez calculamos el 35%, ¿verdad? Hacemos Enter y vamos a hacer doble clic en la esquina inferior derecha y autofill, autorrellenamos automáticamente. Vamos con la nota número 2, que sería el cálculo del 40%. Hágalo, por favor. Una simple operación matemática, ¿verdad? Que ya aprendimos a trabajarla. Le voy a poner acá colorcito para que se vea bonito. La nota 2, el cálculo del 40%. Simplemente la nota 2 por el 40%. Fácil. Vamos a la nota número 3. La nota número 3, ¿verdad? Va a valer el 25%. Y esto es porque la maestra a cada una de las calificaciones le asigna una ponderación diferente dependiendo de la actividad que se le asigne al estudiante. Muy bien, vamos al promedio final. En el caso del promedio final, alguien me puede decir, bueno, Denise, utilice la función promedio, pero en este caso vamos a sumar los porcentajes. Igual, selecciono el primer porcentaje más, uy, por le puse, más el porcentaje del 40% más el porcentaje del 25%. Hágalo, por favor, le voy a dar un par de minutitos por si alguien todavía no lo ha completado. Luego vamos a los conceptos aprobados o reprobados, dentro del cual vamos a hacer uso de la función. Sí. Bien, ahí está la fórmula. Simplemente hemos hecho el cálculo de cada uno de los porcentajes. Si alguien tiene duda en algún punto de cómo sacar los porcentajes, me lo dice y me detengo. Pero si usted se fija, simples operaciones matemáticas. Hasta el momento no he aplicado la función lógica así, simplemente operaciones matemáticas para que vayamos familiarizándonos, ¿verdad? Para recordar un poquitito tal vez lo que trabajamos en el
en el básico. Ok, estamos a este punto. Acá tengo el promedio final. Y pues, para que nos quede presentable, lo voy a centrar, negrita, y lo tengo. Bien, vamos entonces, ¿verdad? El aplicativo de la función lógica sí, ¿verdad? Donde quiero el concepto de aprobado o reprobado, ¿sí? En este caso, estos alumnos tienen como nota mínima de aprobación 7. En el ejemplo teníamos 6, pero aquí le vamos a aumentar para exigirles un poco más a estos chicos. Bien, vean de que nosotros, ¿verdad? Perdón, Excel, en todo caso, tiene, ¿verdad?, sus categorías de funciones. Son muchas, ¿sí? Excel tiene una variedad de categorías de funciones dentro de las cuales aparece infinidad de funciones. Pues todas estas en la sección fórmulas son categorías. El autosuma, que ya algunos lo conocemos y lo hemos utilizado, donde está suma, promedio, contar, max, min, ¿sí? Las recientes son las últimas que yo he utilizado, funciones de texto, ¿sí? Que tal vez en su momento algunos de ustedes ya trabajaron, concatenar, hallar, izquierda, minúscula, mayúscula, etcétera. Y por acá vamos a encontrar las lógicas. Las lógicas, ¿verdad? Y vamos a abocarnos a la función sí. Vea que ahí dice, comprueba si se cumple una condición. La condición, nosotros somos las que quienes vamos a definir esa condición. Devuelve un valor sí, se evalúa como verdadero. Y otro sí se evalúa como falso. Bien, me voy a ubicar, ¿verdad?, acá en la celda J5, donde quiero la respuesta. Lógica, sí. Vamos a utilizar el asistente. El asistente para funciones. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Bien, prueba lógica. Vamos a evaluar si el promedio, haciendo uso del asistente, vea que en ningún momento yo escribí igual sí. Automáticamente la función me lo emite. Entonces, nada más voy directo con la prueba lógica, haciendo clic en la celda que voy a evaluar. En este caso, I5. ¿Cuál va a ser? I5, la prueba, la celda que voy a evaluar. Le digo, sí, el promedio final es mayor o igual. Perdón, perdón. ¿Puedo interrumpir? Claro que sí. Oh, me quedé antes de que abriera la ventana esta y me perdí ahorita. No sé si podría repetir el paso. Bueno, ahorita. Vale. Mencioné, ¿verdad?, que voy a mostrar ahorita la forma de trabajar la función sí mediante el asistente. Estamos. Entonces, mencioné que en el menú de Excel, ¿verdad? Dentro del menú fórmulas, nosotros tenemos diversas categorías de funciones, dentro de las cuales vamos a encontrar diversidad, ¿verdad? Las financieras, las funciones de fecha, texto, izquierda, derecha. En el caso de la función que vamos a trabajar, la vamos a encontrar dentro de la categoría de funciones lógicas. ¿Por qué razón? ¿Por qué son funciones lógicas? Porque a través de estas funciones lógicas nosotros podemos establecer una condición y se va a devolver ciertas respuestas que pueden ser verdaderas o falsas. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la función sí. Al hacer clic directamente en la función sí, se muestra un asistente, esta ventanita, esta caja de diálogo, es un asistente que nos va a ir indicando la estructura de cómo voy a elaborar la condición, de cómo voy a estructurar los parámetros para poder establecer la prueba lógica.
para poder definir toda la estructura de la función sí, porque si usted se fija, ¿verdad? Primero dice prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Me da un breve concepto de la función. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si es verdadero y otro si es falso. ¿Qué es lo que voy a definir primero? La prueba lógica. ¿Qué es lo que deseo presentar en la columna J? Ah, si es aprobado o es reprobado. Ajá, entonces si aprobó, ¿cómo va a aprobar el niño? ¿Cómo va a aprobar el alumno? Bueno, si su promedio final es 7 o mayor a 7. Así va a aprobar. Ok, sí. Entonces, ¿qué voy a estructurar? Primero la prueba lógica. ¿Cuál es la celda donde está el promedio? I5. Entonces yo le digo, sí, I5 es aquí, ¿verdad? Donde voy a hacer uso de los operadores lógicos. Por eso lo mencioné en la lámina. Sí, por eso mencioné los operadores lógicos. ¿Sí? Los operadores lógicos juegan un papel muy importante en este tipo de funciones, en las funciones lógicas, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, pero nosotros no lo vamos a escribir de forma textual, ¿por qué? Porque Excel no me lo va a entender, Excel me va a entender que yo le defina, porque mire, si yo aquí escribo mayor, no me da nada, vea que acá en las respuestas no me da nada. Pero si yo le indico I5 mayor, uy, mayor o igual que 7, mire, aquí ya me empieza a dar la respuesta. Ah, es verdadero. ¿Por qué? Porque él viene y dice I5. ¿Cuál es la nota de I5? Ah, es 7.7. ¿Es 7.7 mayor o igual a 7? Sí, es mayor que 7. Mayor, exacto, Carlos, es mayor, se cumple la condición. Entonces, como se cumple la condición, voy a definir ahora la respuesta verdadera. Aprobado. Aquí no hay necesidad que lo escribamos entre comillas. Aprobado. ¿Por qué? Porque él le asigna las comillas automáticamente. Entonces, si se cumple la condición, aprobado. En caso de que no se cumpla la condición, reprobado. Okay. ¿Ya? Entonces, ahora aquí abajo, mire la respuesta que ya está emitiendo. Es una de las ventajas que se tiene que nosotros utilicemos el asistente para funciones. Por eso comencé con el asistente. Ya vamos a hacer otro par de ejercicios con y sin el asistente. Es que, perdón, esa era mi duda, porque si yo digito la ruta o la fórmula en la celda, ¿es correcto que lo haga así? Porque yo ya he intentado hacerlo así y me ha funcionado. ¿Me claro. posesiona la celda? Claro, ¿Es correcto? Claro que es correcto, es válido porque le da una respuesta. Siempre y cuando la sintaxis de la función esté correcta, le va a emitir una respuesta. Siempre Okay. Determine la prueba lógica, siempre y cuando usted establezca los valores verdaderos o los valores falsos, le va a dar una respuesta. Ojo, Okay. definí también algo importante, el uso de los símbolos de separación de los parámetros, porque cada una de estas secciones son parámetros que yo estoy estableciendo. Entonces, estos parámetros los voy a separar en mi caso, porque la configuración de mi Excel está de esta manera, utilizar el punto y coma. Usted va a visualizar ahí en su pantalla y en su monitor, en su Excel, si le permite la coma o el punto y coma. Porque yo puedo tener todo esto bien escrito, bien definido, pero si tal vez yo le escribo la coma, me va a dar error. Entonces ahí estoy quebrándome la cabeza. Mire, pero si yo he hecho bien la prueba lógica, ya definí bien el valor verdadero. No. Es el símbolo de separación, porque a veces, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos dentro de Excel, permite la coma o el punto y coma. Bien, voy a hacer aceptar y ahí está la respuesta. ¿Sí? Recordemos,
Una de las bondades que tiene la aplicación, ¿verdad?, es que también nos permite optimizar pues nuestro tiempo y en el caso de las funciones, en el caso de las fórmulas, no vamos a estar escribiendo una a una, ¿verdad? Usted puede automáticamente autofill, autorrellenar. Ok, Wendy, los porcentajes los sacamos de multiplicar la nota por cada uno de los porcentajes. Hágalo, por favor. De esa manera sacamos los porcentajes. Luego, el promedio, Wendy, solamente sumamos los porcentajes. 35, 40 y 25 Yo tengo una porcentajes. pregunta. Dígame, Marcos. Dice que no me da un porcentaje, pero no sé por qué. No puedo compartir pantalla. Creo que está bloqueada la opción. Ahorita le doy el pase. Ya, tiene pase libre. No. Este no me da. Ya le. Esta sí me salió bien. Pero Pero se ve esta no sé todavía. por qué. No se ve. Todavía no. Permítanme, es que voy a. ¿Ahí sí se ve? No, no sé si seré yo, no sé si los demás lo ven. Sí, Se ve. sí se ve. Sí, se ve. Comparta otra vez. Ahorita. ¿Ahí sí? No logra ver. Fíjese, no sé qué sucede con mi pantalla ahorita. Bueno, voy a volver a compartir. Tal vez logra verlo. Ahí empiezo a ver en la parte de abajo donde dice Gabriela 15. Permítame. Ah, ahorita sí, ya veo. Hoy sí. Ok, en este de aquí no, no sé por qué no me sale, porque lo voy a hacer nuevamente. Le pongo el Igual. igual, selecciono la celda por 35%, pero me sale solo 2. Y si corro la columna, solo me sale 2, 3, 2, 2. Y Sí, traté vale, de ponerlo bien, aquí, no me sale. ¿no? Ahí Ay, está, sí. Y no me salía, pero ahí está, ya tiene poderes. va, okay, sigamos. Bien, si ustedes se fijan, ¿verdad? Ahí al lado derecho hemos colocado pues una pequeña tablita estadística, simplemente pues como para hacer una pequeña, un pequeño repaso, ¿verdad? También de estas funciones estadísticas que son bastante bonitas, ¿verdad? Presentar, por ejemplo, en el caso de la primera, ¿cuál es la nota promedio mayor? Vamos a incluir la función max igual max y voy a seleccionar el rango del promedio. ¿Para qué? Para obtener el valor mayor, el valor más grande, igual max y enter. ¿Cuál es la nota promedio menor? Voy a utilizar la función min. Ahí dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Seleccionamos entonces min, todo el rango. Enter.
el total del promedio. Aquí bien claro me dice total. Bueno, ya nosotros hemos trabajado mucho con esta función para sacar la totalización del promedio. ¿Cuántos alumnos están inscritos en el curso? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas yo tengo registradas en esa base de datos? Ahí usted me puede decir, mire, Denise, pero si son 8, si son 7, si son 10, ¿verdad? Porque a simple vista, pues yo puedo identificar, puedo contarlos, pero si fuese una base de datos de unos 1000, de unos 800, no pudiéramos verlo tan rápido. Igual contará. Sí, igual contará. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar el rango de los nombres. Contará es para contar contenido textual. Igual contará. Y me va a devolver la cantidad de alumnos, la cantidad de niños que están inscritos en mi clase. Enter. Va muy bien. Ya aquí, ¿verdad? Les dejo a ustedes pues para que coloreen, para que maquillen, ¿verdad? Y le den formato a su tabla. Bien, ¿preguntas o dudas con esta? Lick, ¿podría repetir de nuevo? ¿Qué parte? ¿En qué parte se quedó? Lo que ahorita acaba de explicar, de lo del, ¿cuál es la nota promedio mayor, la menor? Hemos hecho uso de la función max, igual max, y seleccionamos el rango del promedio. Igual max, abro paréntesis y selecciono el rango del promedio, desde I5 hasta I12. ¿Cuál es la nota promedio menor? Voy a utilizar la función min, que me devuelve el valor más chiquito de un rango de celdas. Igual min. Ahí está. Total del promedio. Total es una suma, una simple suma. Mire, siempre cuando usted se le solicite un total, una totalización, la función suma. ¿Estamos? Luego, ¿cuántos alumnos están inscritos? Contará. Aquí ya no voy a seleccionar el promedio, sino que voy a seleccionar los nombres de los alumnos, los nombres de los participantes de la clase. Bien, ¿le funcionó, Dora Alicia? Sí, ahorita lo estoy haciendo, gracias. Bien. Voy a darles un espacio, colorean la tablita, le pueden aplicar bordes para dejarlo ya. Ah, muy bien, ¿lo tienen? Preguntas, señores, dudas o inquietudes hasta este momento. Vamos ahora con las edades, ¿verdad? Nos solicita, ¿verdad? Tenemos acá un listado de edades y vamos a evaluar, ¿verdad? Si son mayores de edad o si son menores de edad. Voy a trabajarlo ahora directamente escribiendo la función lógica sí. Igual sí. Vea que desde el momento que nosotros escribimos el nombre de la función, en pequeñito aparece el breve concepto a lo cual se refiere, ¿verdad? La función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero u otro como falso. Igual sí, ¿cuál sería la prueba lógica? Voy a evaluar la edad. Que la edad sea mayor o igual a 18.
que la edad sea mayor o igual a 18. Aquí, vea, si usted observa, me está mostrando la sintaxis de la función. Prueba lógica, punto y coma. Aquí es donde usted va a determinar si es coma o es punto y coma el símbolo de separación dentro de los parámetros. Valor sí verdadero, valor sí falso. Punto y coma. Si esto se cumple, mayor de edad. Entre comillas. Punto y coma. En caso de que no se cumpla, menor de edad. O le vamos a colocar no aplica. No aplica. Cierro paréntesis. Se los voy a dejar ahí por si lo están haciendo. Los voy a esperar. Ok, gracias Ingrid, que ya nos colocó ahí sus pulgares indicando que estamos bien con lo que es el ejercicio. Perdón, tengo una duda. Dígame. Estaba viendo a este factor acá donde dice no aplica. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿No va a estar a componer menor de edad o por qué? ¿Por qué razón no aplica? Bueno, recuerde que en el caso de las respuestas lógicas, usted va a determinar cuál va a ser su respuesta lógica. Si aquí, pues, nosotros aquí queremos colocar, bueno, la primera respuesta mayor de edad o menor de edad. También. Aquí se lo cambié. Puede ser mayor de edad, menor de edad o adulto. Como valor falso, menor de edad o no aplica. Enter. Oh. Autorrellenamos. ¿Ya? Muy bien, les voy a dejar esta parte a ustedes para que lo complementen y voy a pasar a la hoja 2. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Con contar cuántos alumnos tenemos registrados, la edad mayor, la edad menor, ¿verdad? La función max, la función min y contar. Dígame. Quizás no copié bien la fórmula porque me salió, no aplica. Ah, sí, claro, está bien. Quizás, no, yo no la copié bien, le digo, porque me sale, no aplica en todo. A usted le salió ahí menor de edad, pero a mí me sale, no aplica. Es válido, Dora, Doralice, es válido. Está bien, sí, aunque sí. Diga menor de edad. Ah, vale. Está bien, lectura. No, me interesa que analicemos, ¿verdad? No es porque, sí, aplica o no aplica, mayor, no. Va. ¿Cuál es la condición, Doralice? ¿Cuál es la condición? ¿Qué les ya se me olvidó. A la condición? Que decía que tendría que ser mayor o igual a 18 años. ¿Quién debe de ser mayor o igual a 18 años? Los alumnos. No, ¿a quién estamos evaluando? ¿Cuál es la celda que estoy evaluando dentro de la condición? La F19. ¿Quién es F19? Es, quiero ver. La edad. La edad. La edad. ¿Sí? Ojo de águila acá, ¿verdad? O sea, yo estoy realizando una prueba lógica, entonces debo de estar bien segura, debo de estar bien seguro de la celda a la cual estoy evaluando. El concepto que estoy evaluando. Por eso es que estamos utilizando en este caso
operadores lógicos, donde le indico si F19, ah, ¿y quién es ese F19? La edad. Le pregunto, Dora Alicia, ¿17 es mayor o igual a 18? Es menor. Menor. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Mayor de edad o no aplica? No aplica. No aplica. En este caso, el valor falso. Recuerde que la estructura tiene prueba lógica, que sería esta. ¿Sí? La respuesta verdadera, mayor de edad. Y también lleva una respuesta falsa. Ojo, Dora, solamente una de las dos es la que se va a devolver. Una de las dos me va a mostrar. Una de las dos me va a mostrar si se cumple la condición, me va a desplegar verdadero. ¿Cuál sería verdadero? Mayor de edad. Si no se cumple la condición, entonces me va a devolver el valor falso. ¿Cuál es el valor falso? No aplica. Podría ser menor de edad. Aquí porque yo le cambié el concepto. ¿Me doy a entender? Sí. Voy a hacer enter. Entonces, bueno, dice acá no aplica. Mire, ahora veo F20, Doralicia. F20, ¿es mayor o igual a 18? Es mayor. Es mayor. ¿Cuál sería la respuesta? Sería... mayor de edad. Mayor de edad, exacto. ¿Por qué? Porque cumple la condición. Si cumple la condición, va a devolver el valor verdadero. Si la condición no se cumple, entonces me va a emitir, me va a devolver el valor falso. Aquí el valor falso puede decir menor de edad, puede decir no aplica, no cumple, puede ser cualquier texto. ¿Sí? Las pruebas lógicas es usted como usuario quien las define dependiendo de la necesidad que se tenga dentro de la base de datos, dependiendo de lo que se nos esté solicitando. Vamos al ejercicio 2, veamos otra variedad. Bien, me ayuda Katherine con el primer ejercicio, léalo por favor. Voy, permítame. Dice, ejercicios. Evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35. Mostrar el mensaje adulto joven, de lo contrario que muestre el mensaje adulto. Dos, okay. Evaluar por cada registro si el sueldo es... ¿Solo el primero? Solo el primero, vamos a hacerlo. Ah, sí. Va, muy bien. Veamos ahora, ya leyó la compañera el ejercicio. Francisco, me ayuda por favor con la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica en este caso? Francisco, ahí está. Sí, buenas noches. Buenas noches. Vale, ya la Dice, acompaño, ¿no? Sí, dice evaluar cada registro si la edad es menor o igual a 35, a 35 años se supone. Exacto. Mostrar el mensaje adulto, dice. Adulto joven, de lo contrario que muestre el mensaje. Adulto. Ok, ¿cuál sería la prueba lógica? Lo lógico tiene que ser adulto. Exacto, ¿cómo vamos a formular la prueba lógica? Podría ser allí. ¿Cómo voy a iniciar con definir la prueba lógica? Voy a iniciar con el igual. Igual, muy bien, Francisco, igual. Vamos. Igual y comienzo a, digamos, a usar el signo. Igual y el nombre de la función, igual. El nombre de la función. Igual, el nombre del, sí, el nombre de la función. Si es igual o igual, igual sí. O menor que 35. ¿A quién le voy a indicar que sea menor o igual a 35, Francisco? ¿Cuál va a ser la celda que voy a evaluar? ¿Cuál va a ser el dato principal que voy a evaluar en este caso?
Según el ítem. Sería la celda. Fíjese, Lee, que por motivos de fuerza mayor no estoy conectado a la computadora. Usted ya habrá observado. Y me cuesta bastante así en el teléfono poder ver a pantalla completa, ¿no? Entiendo. Tal Sobre vez. Mañana en adelante, sí, ya voy a usar la computadora, me voy a quedar en mi trabajo. Lamento eso, no poder ayudarle porque es muy feo estar en la pantallita pequeña del teléfono. No, no se preocupe, gracias por su honestidad, ¿verdad? Sí. Pero me interesa también que participen, porque lo hago, pero no Sí. se preocupe. Bien, tal vez nos apoya Claudia Mariel, perdón, Carlos Baltasar, tal vez nos apoye. Ok, está bien. Gracias. Creo que en este caso sería igual, sí, mayor o igual a 35, sería adulto. Sí, Caso pero contrario, sería adulto joven. Exacto, pero ¿cuál celda es la que voy a evaluar? Oh, en este caso, déjeme ver, voy a ampliar un poquito acá porque yo estoy usando la computadora y el teléfono también. Ok, en este caso sería F, ya le digo, F9. 9, muy bien. Evalúo la edad. La condición. Entonces sería igual sí, ¿verdad? Mayor o igual, F9. ¿Cómo leamos ¿sí? bien el ítem? ¿Cómo nos dice? Evaluar por Okay. cada. Vea. Dice, evaluar por cada registro si la edad es menor o igual. Ah, ok. Menor o igual, para poner primero adulto joven, ¿verdad? Exacto, menor. Menor o igual, y luego sería F9, ¿verdad? Veamos bien. Menor o igual a. 35, F9. Y de ahí lo demás, ¿verdad? Punto y coma, y ya lo que yo quiero que me arroje, ¿sería adulto joven o adulto? O adulto, ¿verdad? Adulto joven, entre comillas. Recordemos que la respuesta verdadera la colocamos entre comillas. Adulto Yes. joven. Adulto joven, entre comillas, punto y coma, adulto, entre comillas, y ya le damos enter. Exacto. Cerramos paréntesis. Vale, ahí lo dejo, por si alguien todavía lo está haciendo. Enter. Ahí me dio la respuesta. Adulto joven. ¿Por qué razón? Porque Javier pues tiene 22 años. ¿Sí? Sí. Marisol pues también tiene 22 años. A excepción pues de Alexander, que es adulto. Si hay que aumentar el ancho de las columnas, ¿verdad? Lo podemos hacer. Sí. Ahí está. Bien, vamos al ítem número 2. Gracias, Carlos. Bien, tal vez De me acuerdo. Ingrid, con el ítem número 2, me quedan 2 minutos. Ingrid, con el número 2. Bueno, entonces sería igual, ¿sí? Léame el ítem, por favor. Ah, perdón. Evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a $800 y que muestre el mensaje básico. Nada más. Muy bien, me indica Sí. La prueba lógica. Bueno, sería igual, ¿sí? Bien. Paréntesis J9. J9, ¿por qué J9? ¿Por qué en J9? Porque vamos a evaluar el sueldo. Sería menor o igual. Muy bien, menor. 800. Igual a 800. 100. Vea que en esta prueba lógica no defino, ¿verdad? Comillas. O sea, en la prueba lógica, sí estoy utilizando siempre pues los operadores lógicos, dependiendo si es mayor, si lo incluye, si incluye al valor. Punto y coma, en mi caso es punto y coma, la misma sintaxis se lo indica. Continuemos, Ingrid. Sí, también a mí punto y coma, comillas y que diga básico, entre comillas, pero la otra si no lo indica, yo le había puesto en la siguiente, si era falso, no aplica. Ok, muy bien. Aquí, ¿verdad? La compañera dice que asignó ella su propio valor falso, pero como aquí no me lo dice, solamente cierro paréntesis. ¿Es válido? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no cumpla? Él automáticamente, aquí me asigna básico, ¿por qué? Porque es menor a 500. Si yo autorrelleno donde no se cumpla, me va a emitir una respuesta lógica, en este caso, falso. Él emite una respuesta lógica, falso. ¿De acuerdo?
Va, muy bien, señores, yo voy a otro grupo. Con todo gusto, me hubiese querido culminar el 3 y el 4. Lo continuaríamos el día de mañana o el que lo pueda hacer, hágalo, no hay ningún inconveniente. Me va a enviar al grupo de WhatsApp este ejercicio, la tablita ya completada. Pueden mejorar la presentación del formato de la tabla, ¿verdad? Con otros colores, con otro diseño. Y pues esto me enviaría, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp, un screenshot o una captura de pantalla, ¿verdad? Como evidencia y pues mi control personal que usted ha estado en la clase y pues que ha elaborado el ejercicio. De lo contrario, pues cerraríamos Perdón, ahorita. se refiere a la tablita esta de promedio de notas semestral, ¿sí? Sí, ¿O esta esta. otra? Esta. Esta, la que estoy mostrando ahorita, y la de Ok. abajo. Esta no, porque Ok. no la he terminado. Sí, pero si usted la puede Ah, ok. trabajar, hágala, hágala. Y si me manda Es el... esta última. Perdón. ¿Esta última está en la plataforma de inglés corporativo? No, No esta está. parte la tengo. Sí, algunas sí, algunos ejercicios están, pero yo los modifico. Por eso es que les mando antes las Okay. plantillas que vamos a utilizar. Entonces me lo van a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Porque Okay. en la plataforma no hay un espacio donde ustedes pues, puedan subir, sino que yo acá, pues a través de los screenshots, llevo mi propio control. Muchas gracias, les agradezco su atención y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lid. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.